lo puse ayer. Muy bien, buenas tardes. Hola Raúl Martorell, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz de estar en otro Autores en Línea. Sí, saludamos a todos nuestros oyentes, como todas las semanas. Les agradecemos que estén ahí, siempre apoyándonos. La verdad, para nosotros es un honor todos los mensajes de apoyo y por lo menos que dicen presente, que se manifiestan, que están ahí. Para nosotros es muy importante porque justamente hacemos este programa para todos ustedes, ¿no? Para todos los que están ahí. Para todos. Y estamos en vivo, vamos a aclarar a la gente, porque el otro día me escribieron y me preguntaron, y en la ciudad de Buenos Aires me escribían y me preguntaban dónde estábamos. Entonces estamos en la ciudad de Buenos Aires, en la RZ, en Callao y Perón, para situarnos a 3 cuadros del Congreso. En vivo salimos, señores. Sí, en vivo. Desde la República Argentina. Después están las repeticiones. Bueno, que hay otro público, que es un público distinto el que nos escucha en las repeticiones, ¿no? Así que acá tenemos como distintos públicos. El que está ahora en vivo, por ejemplo, sé algunos casos de amigos conocidos que están desde el trabajo con auriculares o haciendo el home office desde su casa, pero con los auriculares escuchando el programa, porque hacen trabajos que no se dispersan. Claro, ¿no? Y la radio es una compañía. Sí, tal cual. Aparte nosotros somos pausados, tranquilos, dejamos hablar a los autores, que ese es nuestro lema, ¿no? Siempre fue así. Así que muchas gracias a todos. Le pasamos a todos los autores todas las preguntas que nos hacen hacia ellos. Le pasamos todos los mails que nos mandan, que cada vez son muchísimos, la verdad. Sí. Nosotros tenemos un programa de una hora, una vez por semana, en vivo, por supuesto, con todos los autores que están saliendo vía Skype, otros por teléfono, según cómo se dé, cómo nos deje ¿cómo se llama? La internet, ¿no? Sí. Así que, pero siempre saliendo en vivo nosotros y los autores. Exacto. Bueno, Raúl, contame novedades. Bueno, te traje las últimas novedades del SADA y nos habla Diego D'Angelo, vicepresidente del Sindicato Argentino de Autores, que nos va a dar las últimas novedades. Muy bien, vamos a escucharlo a Diego D'Angelo. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Raúl. Un placer estar nuevamente con ustedes aquí en este programa. Desde el Sindicato Argentino de Autores tenemos noticias para compartir junto a todos ustedes. La primera de ellas, estamos trabajando en las bases del concurso para Teatro Abierto 2021 que el Sindicato Argentino de Autores llevará adelante seguramente con Argentores y con alguna entidad oficial. También les comentamos que en el curso de esta semana hemos tenido reuniones en el foro del sindicato a nivel televisión y hemos publicado en el día de ayer en nuestra página de Facebook y en nuestra página web la noticia que se llama justamente Injusticia. Los argumentos con los cuales un juez determina cuáles son las razones valederas para un guión, etc. Los invitamos a leerlo en el Facebook del Sindicato Argentino de Autores, lo pueden buscar y allí tratar de comprender, ya que la pandemia nos saca el trabajo, que la justicia no nos saque nuestros derechos. Un abrazo grande desde el Sindicato Argentino de Autores. Para contactarse con nosotros, ahora Raúl Martorell les cuenta las vías de comunicación. Buena semana. Muy bueno, bien. Se pueden comunicar a través de buscar Sindicato de Autores de la Argentina en Facebook, SADA, y buscan Sindicato de Autores de la Argentina y así lo buscan en todas las redes y tienen toda la información y se pueden hacer socios a nivel en forma digital. No tienen por qué ser presencial porque no de va manera hasta, online. Hasta el año que viene, no tanto Argentores como nosotros, creo que no va a haber, se va a seguir de la misma manera, hasta marzo, abril más o menos, uh-huh. Calcularle. Bueno, te cuento que Argentores volvió la revista Florencio, en forma digital volvió, ¿no es cierto? Muy bien, felicitaciones. Sí, los felicitamos porque la verdad que es genial en forma digital. Con el número 59, Florencia retoma, don Florencio, digo yo le digo don Florencio, su frecuencia trimestral que perdió en su edición anterior, aunque más voluminosa en páginas
que las anteriores como consecuencia de las dificultades ocasionadas por la primera etapa de la pandemia. De regreso a su periodicidad habitual, el sumario que se presenta en la fecha 6 de noviembre ofrece al lector de Argentores un amplio espectro de entrevistas que abarcan autores de las disciplinas cuyos derechos gestiona nuestra entidad, entre las que figuran las dedicadas a los guionistas y dramaturgos, premiados en cine, teatro y personalidades que escribieron para el libro que festejó los 100 años de la radio, que nosotros estuvimos hablando acá, ¿verdad, Alejandra, cuando se presentó? Los premiados en televisión saldrán en el número 60, pero hay también en esta lista notas sobre nuevos sobre nuevas tecnologías y una de Jorge Maestro sobre su nueva función en el Fondo Nacional de las Artes. A todo lo cual hay que sumar otras atractivas colaboraciones de Eduardo Rinesi, Ana Laura Casino, sobre la ley Micaela, Mariana Perkovich, acerca de cómo se puede trabajar los títulos de la tragedia griega bajo una perspectiva de género, y una clase magistral de José Sanchís Sinisterra, perdón, sobre narraturgia. Y si esto fuera poco, la sección Evocaciones, que recuerda fenómenos artísticos como el ciclo federal y a creadores de la talla de Bertolt Brecht y Arthur Miller. Un menú, como se ve, copioso y de calidad. Ojalá lo disfrute leyendo hasta la 60 edición. Y vos tenés, cuando entrás en Argentores, ¿no es cierto?, podés pulsar las fotos en diferentes cosas de la revista y te va apareciendo. Vos vas pulsando y te aparece determinadas cosas, como por ejemplo, y te vas directamente a la revista, ¿no? Y vas buscando lo que vos querés, por ejemplo, una herida llamada Luciano, arruga, las dramaturgias inducidas de teatro de clase magistral de José Sanchís. Te vas a todo lo que yo te leí, la ficción escénica, solamente con tocar la cara en el frente cuando entras a la página de Argentores, donde dice Revista Florencio Digital. Así que eso es todo, Alejandra. Bueno, y muy bien. Te vas a encontrar con muchísimas notas también, todo una historial al servicio de la sociedad, el libro de los 100 años de Argentores. Bueno, todo, además vas a encontrar todas las notas que hicimos en Autores en Líneas, de la primera hasta la que estamos haciendo ahora, que luego se sube, ¿no es cierto? Y pueden entrar a www.argentores.org.ar. Muy bien. Vamos ahora entonces a presentar a nuestro próximo invitado. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Líneas. Y le damos la bienvenida al señor Hernán Espinosa, que es autor, director de teatro musical, ha ganado en el 2018 el premio Hugo Federal a la mejor dirección por La Reforma, Ópera Rock, por El Gringo. Es el principal referente de teatro musical de Córdoba. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola Alejandra. Hola Raúl, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto Hernán, perfecto. Ah, ¿cómo estás? Bienvenido al... eras virgen de Autores en Línea. ¿Viste? Bueno, por lo menos algo que quede. Sí, sí, pero aquí estoy y me encanta y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vos también conducís un programa, ¿no? Tenés un programa de radio, ¿no? Lo tuve hasta hace poquito, bueno, porque era exclusivamente sobre teatro musical y eso era... Viste que no abundan ese tipo de programas. Es verdad. Era muy lindo tenerlo porque era como un nicho, ¿verdad?, para el teatro musical. Y si bien era desde Córdoba, esta virtualidad, como estamos haciendo ahora, nos Exacto. permitía también tener, por supuesto, gente desde Buenos Aires, de todos los puntos del país. Nos pasaban la casetilla de las cosas que estaba pasando en Buenos Aires, así que lo hemos disfrutado mucho y se llamaba Las Cosas. ¿Cómo se llamaba? Las colinas están vivas, ¿no? Ajá. Claro, un guiño para todos los amantes de Mary Poppins y del musical. Claro.
De paso te hago una consulta. En la ciudad de Córdoba, bueno, vos, digamos, sos el referente de la comedia musical. ¿Hay un gran público o está creciendo el público de la comedia musical en Córdoba? Mira, sí, por suerte ahora es mucho más, está mucho más difundido también y hay un público cautivo de este tipo de género, como sucede en Buenos Aires también, ¿verdad? Sí. Que si bien obviamente Buenos Aires es el epicentro y es ya una industria, al decir que tienen sus propios premios y hasta tiene off, de teatro musical off. Eso ya es una pauta, ¿verdad? Sí. Pero también tiene su público, viste que a veces no es el mismo público del teatro de prosa. El teatro musical, como yo siempre digo, genera fanáticos, cosa que no pasa en el teatro de texto. En el musical, los fanáticos se saben todas las letras, acompañan a los actores, compran el merchandising. Eso no lo ves en teatro de texto. Y aquí en Córdoba, cuando yo empecé, hace ya 18 años, había que generar también el público, Fuiste un ¿verdad? pionero en eso, Y digamos. mira, sí, El porque en primero que empezó realidad con una no. escuela musical. Claro, antes de mí, por supuesto, ha habido intentos siempre, pero creo que lo que yo tengo, porque una cosa es que después te gusten o no mis espectáculos, ¿no? Eso ya Claro. es subjetivo. Sí. Pero algo que creo que sí, yo me vanaglorio de mí, es la constancia. No dejar de hacer, año tras año, siempre una nueva propuesta. Y creo que eso fue también lo que hizo que el público reconociera el estilo y me siguiera, ¿viste? Claro. Entonces, yo por suerte no me puedo quejar y siempre tengo un público cautivo, pero que, como decía Alejandra, va en aumento. Y eso es buenísimo, la verdad es Por que sí. supuesto, le fuiste fiel al género, que eso es buenísimo. Yo te conocí en tus comienzos, digamos, creo que en la primera, ¿Verdad? ¿no? En la primera Sí, que pusiste. pero es además otra cosa es no solo el público, sino que también tenés actores Sí. que ya están preparados para comedia musical, que no es Sí, lo mismo, sí. ¿no? Sí, tal cual, eso también, porque al principio, claro, la mayoría venían de las canteras del coro polifónico, ¿viste? Pero claro, faltaba aunar en las tres disciplinas en una, si se quiere, ¿verdad? Que Sí. es Sí, lo que sí. hace el intérprete del musical. Y yo lo que hago, si bien hay escuelas en Córdoba de comedia musical, está, por ejemplo, la sede de Valeria Lynch, hay varias, ¿verdad? Lo que hago yo, igual cuando convoco audiciones, cuando ya queda el elenco conformado, es como una especie de seminario, si se quiere, ya con el elenco, para que vean cuál es el estilo que vamos a Claro, abordar qué en bueno esta eso. obra en particular, Sí. porque vienen de formaciones muy heterogéneas, entonces tienen que saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Y porque dentro del musical, ustedes saben, hay distintas variantes. No es lo mismo una ópera rock que un musical de estilo lírico. Bueno, y en eso también me he basado. No me repito en estilos, sino que dentro del mismo género también voy desde algo mucho más lírico, como puede ser Frankenstein, a ópera rock como Cumbre Borrascosa. Hice algo mucho más folclórico para los 200 años del bicentenario de la Revolución de Mayo. Me voy, digamos, también diversificando, y eso, por supuesto, tiene que ver con el elenco elegido también, ¿verdad? Pero qué buen sistema lo que haces en introducirlos en tu estilo, porque es como se hace en Broadway, ¿no? O sea, antes de Sí. hacer una comedia musical, que es como vos decís, toman de diferentes disciplinas para armar un staff y le dan clases de estilo. Es que vos sabés, es que sí, es así, es que yo siento que tengo la obligación de instruirlos en eso, porque así yo me ahorro tiempo también, porque Claro. cuando empiezan los ensayos propiamente dichos, no tengo que parar un ensayo para decirle, miren, porque esto es así, porque en el teatro musical de este estilo pasa esto. No, ya lo tienen visto, Claro, ¿entendés? sí. Y eso va formando, porque mucha gente me dice, vos no tenés escuela, ¿no? ¿Por qué no? Mira, por dos razones. A mí es formar parte de una escuela me mataría pensar en las muestras finales. Yo a las Claro. muestras finales me aterran, ¿viste? Cuando se trabaja solamente para una muestra y Sí. encima dejan afuera títulos tan clásicos
del musical y van a lo seguro, que no salen más de cinco títulos, ¿viste? Que Sí, puede es ser verdad. Grease, Sí. Mamma Mia, Los Chicago. Locos. Exacto. No, la Drácula de verdad, muy... Argentina. Drácula de Por Argentina siempre lo supuesto, ponen. pero Y les por cuesta poner supuesto. Drácula acá en Buenos Aires, ¿eh? Siempre ponen los de ¿Cómo? Broadway, más que nada. Ah, bueno, claro, bueno, bueno, sí, Drácula, es un clásico, pero yo digo, he tenido varios encontronazos con Sí, directores de sí. escuela por diciéndoles, ¿por qué no les dan Oklahoma, Mi Bella Claro. Dama, Ay, South Pacific, El fabulosos. Hombre de la Mancha? Sí. Qué Es, lindo. ahí sí haría una escuela. Entonces, yo no tengo escuela, me llaman y doy seminarios, pero muy específicos, pero sí, cuando tengo mis elencos, ahí sí destino el primer tiempo para homogeneizar al grupo y que sepan de qué estamos hablando. Sí, la verdad, y otra cosa que rescato, vos decís eso de la continuidad, lo importante de estar todos los años. Bueno, yo recuerdo los inicios de Pepe Cibrián, era todos los años él tiraba una obra nueva, ¿viste? Siempre. También un gran elenco. Pero digo, también la diversidad de temas, en donde ahí me imagino que lleva mucha preproducción, ¿no? De estudiar, no sé, hiciste de Evita, de, bueno, El Cura Brochero estás Sí. haciendo Ay, también, qué bueno. que Sí, después quiero que tema, me cuentes cada. algo de eso, la obra de Coco Chanel, o sea, una diversidad que Sí. donde tenés que estudiar un poco, ¿no? La Ah, historia. por supuesto, eso es lo que me apasiona. Cada vez que elijo el tema que va a ser sujeto a la adaptación, ya sea de algo preexistente o de un personaje histórico, la etapa de estudio la disfruto mucho, ¿viste? No solo por internet, sino que voy, me compro libros, biografías, todas las que pueda tener y para abordar la historia de lo que voy a contar y me apasiona. Por lo general, siempre cuando termino una obra, ahí nomás al otro día ya empiezo a pensar en la próxima y así empiezo, ¿viste? Igual porque me produce también la depresión postparto, si se quiere, ¿viste? Que Claro. terminás una obra que tanto estuviste tanto tiempo y ahora qué, bueno, no me quiero quedar en lo triste, sino que ahí nomás avanzo a otra. Y por más que también hago reposiciones de mis obras, eso también, no es que Claro. una obra Sí. termine, bueno, listo, o sea, sino que, bueno, por supuesto, hay obras que piden que sean repuestas también, y eso es fantástico, pero voy tanto como con personajes así icónicos como Coco Chanel, también a lo nuestro, por eso tengo muchos títulos que son argentinos y cordobeses, ¿verdad? El Cura Brochero, también tengo uno sobre Jerónimo Luis de Cabrera, el fundador de Córdoba, que es una historia apasionante. Lo de Evita fue una obra por encargo, y eso también es muy loco, porque significa que, bueno, uno ya llega a un punto que te empiezan a encargar obras, yo jamás lo hubiese Qué bueno pensado. eso, Y muy fue por bueno. un encargo de la Agencia Córdoba Cultura, se viene a ser como el Ministerio de Cultura de acá de Córdoba. Claro. Y eso también fue muy importante porque era solventado por el Estado, le pagaban a los chicos el Estado y pudimos ir de gira también por la provincia, o sea que una experiencia maravillosa. Y Bueno, también sabes que, Ale y Raúl, yo soy muy efemérico, soy muy de las efemérides. Entonces, yo me adelanto y yo sé, por ejemplo, ah, este año, aquel año va a ser los 100 años de la reforma universitaria. Bueno, vamos a hacer el musical sobre la reforma universitaria. Ah, se cumplen 50 años del Cordobazo. Bueno, vamos a hacer la historia del gringo. Porque sé que va a tener prensa sola. Sí, Pero él va a qué tener bien. prensa. Sí, Prensa bueno, en el marketing. yo estoy haciendo un especial ahora que estaría bueno para comedia musical. Lo mío nada, es un audiovisual sobre Beethoven, porque se cumplen los Oh, 250 años el sí. 16 de diciembre. Te Claro, este año sí. pero estaría bueno que hagas un musical con eso, ¿eh? Ay, a María, Ah, qué claro. bueno Bueno, dale, ponete a sería. hacerlo. Dale, ponete a hacerlo también. Qué historia, aparte. ¿Viste? Sí, no, es Te pedimos impresionante. desde Buenos Aires que lo hagas. Ah, bueno, me estoy anotando. Estoy anotando ahora. Anótalo, mira, yo estoy haciendo un especial que a mí también es por encargo y tengo un contacto, es una persona que trabajó en la Embajada de Alemania, que es una alemana que habla muy bien español y ella me va a hacer desde Alemania una especie de móvil, lo vamos a grabar, ¿viste?
sobre lugares donde estuvo y no sé qué, pero la historia es apasionante. Sí, es una Pero me historia la apasionante. imagino en comedia musical y creo que vos sos ideal Que para eso. genial, Ya un estoy genio. imaginando, aparte el vestuario y todo, y Sí. las relaciones con su mujer, bueno, es apasionante la historia, sí. Bueno, ahí Bueno, ¿ves? está, para el año que Ay, viene. me adelantaste. Claro, en este te voy a interrumpir acá, Alejandra, porque yo estuve el otro día en la marcha de los teatros, estuve con Pepe Cibrián y con Ricky Pascu separados y les dije a quién tenía de invitado y me dijeron los dos, me dijeron lo mismo. Es el mejor referente del musical en Córdoba, así que te lo quiero decir públicamente de parte de Oh, ellos. qué lindo. Los dos. Bueno, te agradezco. La verdad es que son tan generosos los dos. Pepe, también, yo pensar que vos imagínate que si a mí me gusta el musical y si lo ejerzo, es por dos, siempre cuento, son dos hitos en mi vida por los cuales me gusta el musical. Uno, quizás inconsciente por mi edad, cuando era chiquito, todos los veranos mis papás me llevaban al Teatro del Lago a Carlos Paz a ver el nuevo espectáculo de Margarito Tereré. Es, Ah. a mí me fascinaba y por Ajá. supuesto veníamos con el cassette, con el programa de lujo, o sea, Qué desde ahí ya lindo. empezaba. Pero bueno, yo amaba eso sin saber, ¿viste? Uno Bueno, inconsciente. ya que contás eso, te voy a contar una intimidad. Vos, no sé si cuando iban al teatro llevaban al Margarito. cartero, al señor cartero. ¿Te acordás? Claro, que se Bueno, va, que se va, qué que se bueno. va el cartero, que En se la va. televisión, ¿sabés quién era el cartero? No me dices que eras vos y me muero. Era yo, pero yo no iba en gira. ¡Ay, qué divino! Y nadie me conocía porque tenía unos bigotes grandes el cartero, ¿viste? Así que se va el cartero, que se va. Es uno de los laburos que me encantó hacerlo. Pero Raúl es una de las primeras, si le preguntás a mi mamá, ella se Sí. acuerda y me cuenta siempre que yo era chiquito y lo primero que empecé a cantar es que se va, que se va, que se va. Claro, su lema el Callaga era Tu que, bueno, lema, divino, claro, por Igualdo, supuesto, Igualdo, eso. sí, por Eso. supuesto. Después yo hice en la televisión como coreógrafo los ositos cariñosos con ella, que era un formato que ella tenía, Eso vino, así que siempre claro, eso seguimos, vino después. es claro, sí, por supuesto. Pero te quiero Claro. decir, no te puedo creer, Margarito Tereré, que Necesitamos, vos sabés que yo decime. siempre le digo a ella cuando la cruzo, ¿no? A Que una saque a virgen. Margarito, bien, ¿me entendés? Haría Y falta. sí, que lo saque porque es bien argentino, Sí. digamos. Por eso era genial, a mí me encantaba. Y el otro hito, ya más adolescente, por supuesto, ya con más conciencia, fue justamente cuando vi Drácula por primera Ajá, vez. qué Ahí es como lindo. que se me unió todo, ¿verdad? Entonces, imagínate, y después poder tener relación con Pepe, ir a su casa Qué y que me divino. contara todo, muy Sí, generoso él. es Y muy con Ricky generoso. también, Ricky Sí. gracias bueno, a los premios Hugo, siempre Ricky fue muy generoso, Sí. con Pablo Cordero también. Sí. Pero bueno, mira, mandarles muchos saludos y siempre en la lucha, siempre en Sí, la lucha. siempre están trabajando, siempre están presentes en todo lo que sea la lucha por todo lo que sea el musical, ¿no? Ahora, te hago una pregunta. ¿Vos producís tus propios espectáculos? ¿Hay productores dispuestos a poner dinero en la comedia musical en Córdoba o no? Mira, en Córdoba no existe productores. Partamos de la base. Lo que hay, bueno, por supuesto, sí en Carlos Paz, y si se quiere para la temporada de verano, tenés un Pablo Citoni, ¿verdad? Tenés ese tipo de productor, pero no el productor comercial como existe en Buenos Aires. Claro. Claro. Y lo que sí hay, yo lo que hago para poder solventar, a veces son elencos. El musical siempre es caro, ya nomás por la técnica, ¿verdad? Los micrófonos. Ya es un Sí. presupuesto. Y eso yo los traía de Buenos Aires. Recién ahora, en los últimos años, empieza a ver de los que yo quería, porque yo quiero los mismos que se usan en Buenos Aires Claro. o en Carlos Paz para la temporada de verano, que son las venitas, ¿verdad? Que ni se Sí, nota, los Sennheiser que ni se nota. Entonces, fabuloso. eso ya es un presupuesto. Pero al no haber productores, lo que sí tengo yo son buenos contactos y tengo sponsors privados. Ahí sí. Yo me dedico mucho a eso y tengo un buen equipo de producción comercial, de armar la carpeta. Yo puedo no tener la obra y el elenco y nada, pero sí tengo la carpeta y el logo, ya es lo primero que tengo, Que claro. la imagen de la obra. Entonces consigo muchos sponsors privados que me ayudan a solventar los espectáculos, a veces que son de 32 en escena. Por supuesto,
que él no va con cómo se rige el teatro comercial, sino que va a cooperativa, sí. Por supuesto registrado en actores, todo legal, ¿viste? También para que no haya lío, porque por lo general siempre estoy en teatros públicos. Claro. Esa es otra cuestión que aquí en Córdoba no existe, no existe el teatro privado, claro. O sea, lo que existe, o comercial. El único que había es el teatro comedia y se quemó y hace 13 años que está en ruinas. Y para mí es muy importante porque se quemó justo el día que yo iba a estrenar Cumbres Borrascosas, la ópera rock. Ah. O sea, imagínate, fue muy fuerte eso, fue muy fuerte. Imagínate ensayar, y al día del estreno te llaman a las 4:30 de la mañana, se está quemando el teatro. Qué eso es increíble. Entonces, funciona mucho con sponsor privado, por suerte. O sea que tu próximo objetivo debería ser comprarte un teatro. Ay, sería feliz eso, de la vida. Más que poner una escuela, es tener tu propio teatro. Eso sería. Vos sabés que sí. Tenés razón, sí. Alejandra. Eso. Sí, la escuela no me interesa. No. Sí, la formación me parece que es importantísimo, por supuesto. Pero la información la hago yo con mis elencos cuando los tengo. Pero un teatro sería alucinante. Eso sí, sí me encantaría. Está eso bueno. Sí. Porque o sea que vos teatro... lo haces todo a pulmón. Te tenés que conseguir los sponsors, todo. Yo siempre le digo a la gente, busquen en el interior que hay grandes. Apuesten los del teatro comercial, ¿no? Siempre les decía claro, en Córdoba, claro. Porque yo he estado en Córdoba y conozco a todos. Le digo, tienen grandes cosas en Córdoba, en toda la provincia. ¿Por qué siempre recurrir a Buenos Aires? Era mi pregunta, no estoy en contra de lo de Buenos Aires, pero digo, si acá tienen cosas o no. Por supuesto, yo, mirá, a mí también me preguntaban siempre, ¿por qué no te fuiste a Buenos Aires? ¿Por qué? Y yo dije, mira, yo tuve un momento que fue un momento bisagra, en que varios de mis amigos con los que hacíamos espectáculos al principio, estoy hablando hace más de 20 años, ellos se fueron, emigraron a Buenos Aires, estoy hablando de Natalia Cochufo, sí, Diego sí. Dara, ese grupo, sí, sí. ¿Verdad? Que triunfan en el musical en Buenos Aires, sí. Íntimos amigos míos de toda sí. la vida de acá de Córdoba, que hicimos teatro juntos. Y el día que ellos se fueron, o me plantearon, venite con nosotros. Y yo la verdad decía, como a mí me interesaba más la autoría y la dirección, ¿verdad? Sí. Y no tanto la actuación, si bien he actuado y todo, y me parece genial poder haber transitado también por el tema de la actuación, porque al dirigir yo tengo mucho más material. Más herramientas, ¿verdad? Claro. Por supuesto, por supuesto. Y eso que tampoco no es lo mismo, vos lo sabés, dirigir a un actor de texto que a un actor de musical. Bueno, no, hay nada. Todo un tema. Pero preferí quedarme en Córdoba justamente para esto que les decía, crear mi propio camino, ¿viste? En un contexto donde no existía. Sí, entonces, sí. Lo hice, creé mi propio camino, repito, con aciertos, con errores, que te pueden gustar o no mi espectáculo, eso es otra cosa. Pero así se va aprendiendo, ¿o no? Yo creo que sí, y lo que hacía yo a la vez, como aquí en Córdoba, en las escuelas de teatro también, no me convencían de todo lo que me daban, no me gustaba mucho porque yo quería más específico, claro. Entonces lo que hacía era irme, sí, a Buenos Aires a tomar clases y todos los cursos en el verano, del Colón, los hacía, y maestros de ópera como Carlos Palacios, bueno, Rubén Schumacher, un montón de maestros que pude hacer cursos en el Colón de regí de ópera, porque me apasiona la ópera. Sí, entonces, sí. Con esos elementos sí podía venir a Córdoba y abrir camino, y después se dio lo de Buenos Aires sin quererlo, gracias a las redes sociales, gracias a un Ricky Pascus, a un Pablo Borleros. Claro, tuviste el verano pasado, ¿verdad? Claro, claro. ¿Recuerdan cuando se hacía el CTM, que era el Festival del Colectivo de Teatro Musical, sí. organizado por Damián Mahler, sí. Facundo Rubiño, Diego Coranoria, todos ellos también, y era federal? Entonces nosotros viajamos a Buenos Aires y a partir de esos contactos empezó a esparcir todo esto, y no me hacía falta estar establecido en Buenos Aires, sino que yo seguía en Córdoba, pero podía presentar mis espectáculos. De hecho, así fue que hicimos Los Tres Mosqueteros con música de Damián Mahler. Mira, ¿qué me iba muy a imaginar? Talentoso, yo, muy talentoso. Estaba viendo Drácula, que después iba a poder trabajar con Damián. Claro. E hicimos temporada en Buenos Aires en el teatro, en el querido sí. Teatro de la Comedia sí. de Bisonio y compañía. Entonces, era como que ya está, lo pude hacer, ¿viste?
desde Córdoba y seguir apostando a mi ciudad y a Y mis te pudiste artistas. instalar, ¿me entendés? Porque si te hubieses ido y hoy volvés, sos nuevo, como nos pasa a todos los Exacto. argentinos, ¿o no? También iba a ser nuevo en Buenos Aires, iba a Sí. empezar muy de cero, entonces preferí empezar de cero aquí y hacerme un nombre aquí. Y por suerte en eso también la prensa siempre me ha apoyado, justamente porque era novedoso No que solo alguien se la tire. prensa, sos reconocido por tus pares, ¿no? Ve lo que me dijo Ricky, lo que me Sí. dijo Pepe, ¿no? Ah, De bueno, entrada. eso es Porque fantástico. nuestro programa es muy popular, me dicen en la marcha, ¿a quién tenés de invitado, Estefan? Entonces yo le digo, a ver si lo conocen, yo ya sabía que tengo. Pero me dijeron chapó, ¿viste? Ah, uno es divino, los dos, Porque ¿no? yo siempre. Y de ellos he aprendido muchísimo, Sí, por siempre supuesto. dicen, por favor, más del musical que hablemos. Le dije, bueno, ahora tenemos un referente de Justo, Córdoba. justo. Y Hernán, y hablando del musical, ¿cuál es, bueno, la mayor diferencia entre el teatro, digamos, tradicional y el musical? Obviamente es la música. ¿Vos crees que la música refleja más el sentimiento? ¿Se genera como otra sensación en el espectador? ¿O sí, yo creo que, o sea, no, no, por favor que se entienda, a mí, yo amo todo tipo de teatro, a mí me gusta todo, yo disfruto tanto de un Hamlet como de una Mi Bella Dama, pero sí creo que la música potencia, ¿verdad?, los sentimientos, los eleva a un nivel que el teatro de texto no alcanza, y yo creo que el musical, aparte, te ataca por todas las zonas sensibles que puedas tener vos en tu cuerpo, ¿verdad? Por supuesto. Y esa es la magia y la potencia y la fuerza de la música. Y yo creo que, bueno, es como el axioma ese que existe en el musical que dice que cuando el personaje no puede más emocionalmente con la palabra, canta. Y cuando no puede más con lo hablado y lo cantado, baila. Esa es, la exaltación del musical. Entiendo muy bien las críticas que se hace a este género. Y el prejuicio que existe, porque viste que te dicen, hay mucha gente, incluso en Buenos Aires, Sí, mucha sí. gente que te dice, oh, y otra vez cantan, o oh, ¿por qué se pone a cantar? Bueno, yo creo que cuando pasa eso, ahí tenés un musical mal escrito, Claro. porque yo creo que el paso de la palabra cantada, hablada a la cantada tiene que ser lo más natural, entre comillas, posible, más fluido, para que la gente no se dé cuenta que de pronto el actor empezó, o el personaje empezó a cantar, ¿me entendés? Creo que Sí. se tiene que lograr esa naturalidad, entre comillas, porque no es natural que alguien hable cantando, ¿no? Eso es así. Por Pero supuesto. sí, creo que el musical refuerza y ataca las zonas más sensibles que tenemos, por eso llega de otra forma que el teatro de texto no llega. Sí, fabuloso. Yo tengo el caso de mi madre que a veces canta para darte una respuesta, por lo general algún tango, que de golpe está hablando y de golpe canta, ¿no? Mira vos, qué sí, fabuloso. sí, pero para decirte cosas, imagínate letra de tango, nada, nada divertido. Sí. Bueno, pero el musical en Argentina nació con el tango, ustedes saben. Sí, Por con Gardel, supuesto. claro. Por supuesto, Sí, y grandes canciones que hoy son himnos, como Se dice de mí, nació de un espectáculo y musical. nuestro Sí. sainete criollo también tenía Por musicales, por supuesto, por supuesto. ¿Me supuesto. entendés? Después empezó, bueno, a tener la nueva. Pepe hizo mucho, por Claro, supuesto. sí. Incluso el Pepe pre-Drácula, por supuesto, Sí, ¿no? sí, El de los sí. sótanos de San De Telmo. aquí Sí. no podemos Y hacerlo y todas esas, sí. claro, George Sand, las invasiones Sí, inglesas, las vi todo todas, ese. las vi todas. Bueno, viste, ese Vemos era todo acá, debut ¿eh? de No, yo creación, era muy película. joven y éramos un grupo, éramos siete ¿No es cierto? amigas y amigos que íbamos a verlo. Y me acuerdo, Drácula, por ejemplo, la vimos 5 veces cuando se estrenó, En después el se Luna, reestrenó, pero en sí. ese Claro, momento en cinco el veces fue, Luna. sí, Sí. 5 veces. Y yo me Qué acuerdo bueno. el casting del Luna Park que daba vuelta por la Avenida Madero, pero Qué impresionante, vino loco, gente de todo qué el loco país. eso. ¿Casting vos, Raúl? No, no, yo Ah. no, yo no, porque yo nunca canté, canto como en el coro de la iglesia, el pueblo soy, digamos. Ah. Pero no, 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 porque estaba trabajando siempre, ¿viste? Ah. Entonces yo también tenía otra carrera diferente. Pero estuve charlando, a mí me gusta, yo voy a, cuando hacen casting a charlar con los que hacen los castings para poder saber y poder hablar porque los conozco a todos y Las recuerdo instancias siempre. casting son terribles, ¿verdad? Sí, Porque sí.
Es un momento de mucha tensión, Bueno, yo mucha los mando a muerte. todos los bailarines a que vivan haciendo casting porque para mí Por supuesto. es una clase de teatro, de danza, de actuación, de lo Totalmente que y sea. Es un gratis encima. ejercicio, es un Sí, ejercicio. porque le sirve para probarse a uno mismo, ¿eh? Porque, seamos francos, uno siempre se está probando todo el tiempo, como dice Pepe, pruebas, pruebas, miles de pruebas. Es así todo el tiempo, es como, por eso yo, por ejemplo, en mis audiciones, que me gusta más la palabra audición, más que casting, Sí, por en supuesto. la ficha, todo, yo no puedo comprender, y esto lo mamé de Pepe, ¿eh? No puedo comprender que si las bases te dice traer foto tanto y traer tal, el día del casting viene y me dicen, no, pero no traje la foto, puedo traer, no, entonces no puedo audicionar. Sí, pero mirá que Dios. pasa lo mismo acá en Buenos Aires, ¿eh? Pero decime si, a ver si yo estoy equivocado. Yo siempre digo que la audición es un ejercicio. Hay que hacer Tal cual. audiciones todos los días, no importa si quedás o no quedás, porque cada Tal uno cual. que hace una audición es un estilo diferente. Por supuesto. Y aparte ahí se ve, porque yo por ahí tengo gente, esto es un trabajo en equipo, ¿eh? No soy solo, por No, suerte, ya sé, siempre tengo un trabajo. tenés Y tus así manos que, derechas, ¿no? Que claro. te ayudan. Sí. Y me Los dicen, ay, coach. bueno, pero pobre, mirá el currículum que tiene. No me importa, no me trajo la foto. Yo después voy a laburar con este tipo durante tres, Claro, cuatro ahí meses. empieza yo siempre digo que lo profesional empieza desde el momento que pasaste el Exacto. umbral del teatro, ahí ya se ve Tal todo. cual. Yo siempre digo, y mirá, y me pasa cuando ya tengo el elenco, ya pasó los ensayos, ya estamos por ir al teatro, porque viste que pasás de la etapa de ensayar en la sala de ensayo, de Claro. pronto ensayas ya en el teatro, Sí, que sí, es sí. mágico todo ese proceso. Lo primero que hago yo cuando están por entrar al teatro, digo, chicos, acá no va a haber nadie que no salude a los técnicos, al personal de limpieza, todo porque nos están recibiendo en su casa, ¿eh? Por Así que, supuesto. bueno, los incluyo Le en eso también, haces porque escuela, ¿te das cuenta? Porque siempre pero hay es que, alguno que es la primera vez que va a trabajar por en un eso, teatro, digamos. pero para mí las audiciones, si no cumplen con esto que se le está pidiendo, para mí es una señal de que si no me cumple con una fotito carnet, después no me va a cumplir también con el que le voy a pedir durante el proceso. Quizá me Claro. estoy perdiendo a un Juan Rodó, a una María Calas, pero Claro. prefiero tener gente menor, pero Que que me sea cumpla profesional, la sí. disciplina. Por Sí, es supuesto. que seguramente Juan Rodó, María Calas no tenían esa actitud de no llevar lo que uno Claro, lo dice, ¿no? básico. Porque eso Tal cual. demuestra o sea, te dice todo la persona que no lleva mínimamente lo que uno le pide. Porque mañana te voy a decir, ah, no, no me estudié la letra de esa canción. Exacto, Eh, exacto. sí. Y me ha ¿Viste? pasado, ¿eh? Y me ha pasado. Bueno, y al propio Pepe lo ha pasado. Me acuerdo para la última puesta de Drácula, estaba Flor Benítez para hacer Lucy. Y creo que a un mes del estreno, chao, Flor, porque estaba con el celular en un ensayo. Eso es lo que cuentan Mira, las anécdotas. mira. Sí, pero Bueno, acá te encontrás con cada cosa. Yo he estado en un casting, no yo haciendo, sino que he estado acompañando a un director para ver y para después hablar en los medios y en el programa que trabajamos. Y una chica subió al escenario y dijo, yo no sé ninguna canción. Y dijo, pero esto es una de comedia musical. Bueno, te voy a cantar claro. el arroz con leche. Y mi maestro, arroz Ah. con leche, y le cantó el arroz con leche. Y bueno, qué sé yo, el arroz con leche es, viste, está bien, es una canción también para tomar el tono de voz o lo que sea, pero no Sí, se sí. fue preparada. Yo, a mí me No, no. ponía nervioso, dije, yo la he hecho, No, dije, yo no la no. No, echó, la totalmente. Yo escuchó. no le dejo cantar, ¿no? No, digo, Claro. chao. Aparte, ¿sabes qué? Con esto vuelvo al principio que decía las diferencias o los diferentes estilos que hay en el musical, ¿viste? Que no es lo mismo una ópera rock que un musical más lírico. Cuando yo estoy por tomar las audiciones, cuando lanzo las convocatorias por redes, por los medios, por todo, siempre es, por ejemplo, si la obra se estrena, empiezo a ensayar en marzo, en noviembre estoy mandando ya las Claro, bases. Eso es así. sí. Claro. Y, o sea que encima tienen tiempo de leer las No, bases. pero aparte la base dice traer un tema preparado, el tono, Exacto. Y ¿viste? encima yo les pongo, pues yo de hincha que soy, les pongo, prepara canción de esta lista de musicales. Claro. Por ejemplo, si es el estilo es parecido a Drácula, entonces será, prepara canciones de Drácula, Los Miserables, Jekyll and Hyde, Claro. todo
musicales al estilo. Ahora, es más ópera rock, preparar tema de Jesucristo Superstar, Rent, eso. No preparar Fantasma de la Ópera, así. Claro. O sea, se lo doy todo servido. Pero yo lo vi, te estoy hablando de hace 2 años atrás, ¿eh? Dijo, no preparé nada, pero bueno, puedo cantar el arroz con leche por una cuestión de amabilidad. Porque acá tenés que respetar todo. Igual es una falta de respeto. Es una falta de respeto al director, al músico, al director musical. Y yo no lo podía creer. Mirá, un día los directores de acá de Buenos Aires van a hacer algún musical contando y tomando las anécdotas de lo que les ha pasado. Porque lo que yo te cuento, te lo estoy contando simple, alegre. Pero yo me puse muy nervioso porque yo soy coreógrafo, ¿no es cierto? Y yo sé lo que haría yo en mi lugar. ¿Me entendés? Pero acá se la dejó cantar y todo, y tenía linda voz, ¿vos sabés? Bueno, después no la vi en el musical, ¿eh? Cuando se estrenó. Bueno, por algo. Y las pruebas de coreo, vos sabés también, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Así como el que no canta y va de pecho, el que no baila y se anotó para bailarín. Pero acá te mandan las bases, te dicen lo mínimo para el musical, te piden bueno tata, y coreográficamente lo mínimo 2 piruetas, te aparece uno que hace media, no entiendo, dice, pero canto bien, bueno, pero tenés que tener eso, ¿o no? Claro, es verdad que a veces también, para no poner todo en contra del actor, ¿verdad? Es verdad que a veces desde este lado, desde la producción, por eso yo me encargo en dejarlo lo más claro posible, claro. Todo. No, pero no es hablar en contra del actor, ¿sabes lo que pasa? Que lo mismo que yo te digo, cuando ponen 2 piruetas vas a ver que otro musical te dice mínimo 1 pirueta. Entonces que vaya al de mínimo 1 pirueta, no al de 2, si sabe que no da, porque está estudiando o no. Uno cuando estudia en la escuela te dicen, bueno, te falta, bueno, hasta que logras hacer 18 piruetas. El que hace 18 te hace una hasta 18. Pero cuando vos pedís 2 y haces 1, no vas a llegar a 2. Pepe y Ángel tienen algo muy, tenían algo muy particular, que en las fichas de audición te pedían una autoevaluación de las 3 disciplinas. Sí. Entonces, claro, después yo me acuerdo cuando Ángel estaba con el piano para hacer simplemente una escalita para ver la voz y después van a pasar a cantar. Sí. Ve la autoevaluación que se puso el pibe, ¿no? Ah, sí. Y bueno, te pusiste un 9, a ver, y estaba con un 3. Ah, sí, es lo mismo que yo te digo de la pirueta, ¿viste? El pibe se presenta y da una sola. Oh. Ahora, y vos por lo general trabajás con los mismos actores, ¿o hay una cantidad suficiente de actores para tus comedias musicales, para ir rotando los elencos? Mira, por suerte, con el pasar de los años, te digo, se han abierto escuelas, ya no soy el único que hace musicales aquí en Córdoba, han empezado a surgir nuevos creadores, y enhorabuena que eso pase, y la mayoría han salido de obras mías. Yo te iba a decir, no salieron de tus filas. Sí. Y me deprime, porque por un lado es, sé qué viejo que estoy, y por otro lado estoy chocho, porque no, aparte tiene viejo, su propio estilo. Sos y eso joven, ¿cómo vas a decir que estás viejo? El maestro muere con la creatividad. Sí, no, pero viste, digo, el paso del tiempo, digo, qué loco, si estabas audicionando para mí, ahora estás, y me encanta. Y se ha ido formando nueva gente, las nuevas generaciones, claro, que están... Tenés pros y contras con los más jovencitos, ¿no? Con esto de la televisión, del casting de internet, todo. Ya quieren audicionar para estar en el teatro ópera, ¿viste? Claro, decís, sí. Pará, tengo que empezar desde abajo, ¿viste? Hay muchas que les digo, ¿sabés la de cartapesta que te falta? ¿Entendés? ¿Sabés la de teatro independiente? ¿Sabés la de sótanos que te faltan? Entonces, hay gente que me, entre comillas, sirve, porque odio esa palabra, pero es verdad, para un estilo y para otro no. Entonces, claro. Hay gente que, si es más rockera, no me va a servir para un musical tipo Frankenstein, que es más lírico. Pero hay gente muy dúctil, y que sí, que me sirve para los dos. Igual, respondiendo a tu pregunta, todos audicionan de la misma forma. Así sea gente que ya ha trabajado en 5 obras conmigo, vuelven a audicionar, porque yo creo que, aparte de jodido, porque yo creo... Tenemos un problema con...
Bueno, estamos hablando con Hernán Espinosa desde Córdoba en directo. Sí. Esto nos pasa siempre que estamos en vivo, o sea, es normal, ¿no? Porque la conexión de internet a veces no es tan fluida. Un gran director y autor de comedias musicales. Por supuesto, por supuesto. Hernán Espinosa es un referente de la comedia musical de Córdoba, que además, por ejemplo, recibió en el 2011, del 2011 al 2013, fue invitado a Buenos Aires al Festival de Teatro Musical que organizado por el Colectivo de Teatro Musical. Sí, ya lo tenemos de vuelta. Ah, perfecto, lo recuperamos. Perfecto. Hola, Hernán, ¿estás ahí? Ah, estoy. Sí. Perdón, ¿estoy yo? Sí, te estamos viendo además. Se nos cortó un minutito. Ah, ya no los veo ustedes. Ah, no importa, bueno. No importa, está saliendo perfecto. No te perdés nada, Hernán. Es que cambié la cámara para que ahí vuelvo. Ajá. Los veo. Ah, bueno, ahí está. Ahí estoy. Estábamos, hablando de los actores y mantenías el mismo elenco, pero bueno, todos vuelven a hacer la audición. No, es verdad, está muy bien lo que vos decís. No importa si ya trabajó con vos, ¿no es cierto? Porque puede haber perdido la voz, ¿o no? No, además es otro estilo, otro tema. Vos cambiás muchísimo los temas, las historias son distintas. Y aparte sirve de ejemplo para las nuevas generaciones. Esto, uh-huh. Eso también lo muestro. Yo les digo, miren, ella, por ejemplo, ha trabajado conmigo en varias obras y sin embargo está aquí audicionando una vez más también y se le prueba igual que a todos, para que se muestre que es con todos igual. Por supuesto, hay gente con la que no vuelvo a trabajar o gente con la que no vuelvo a trabajar. Claro, y conmigo. Tenés gente que es como decir, yo siempre quiero trabajar con estos, o sea, los tenés como así... Bueno, sí, uno va formando también amistades, pensá que, ustedes saben, se pasa mucho tiempo con esta gente divina que son los artistas, entonces sí o sí creas lazos, y hay veces en que sí, yo puedo estar pensando una obra y tener en mente, digo, este personaje tal lo haría de tal forma, excelente, ¿viste? Claro. Pero no me quiero perder la oportunidad de ver nueva gente. Ah, sí, obvio, es siempre. Más, ese es el semillero, digamos. Exacto. Pero sí, cuando yo tengo que armar quizás un elenco porque me piden para un show o para algo y que no audiciono, por supuesto, llamo a los que yo ya sé que son seguros y que aparte son es grupo de amigos también. Claro, entonces, claro. Y qué diferente que hacer una temporada oficial y todo ese tipo de cosas. Claro. ¿No? Bueno, Hernán, vos por lo general las canciones vos escribís la letra y te acompaña Emanuel Millán actualmente en la música. ¿Cómo es ese trabajo? Es un proceso que yo amo. Adoro, bueno, viste que me apasionan todos los procesos. No, pero está bien. No, pero estás bien, por sos eso un apasionado, por eso sos. Sí. Por eso te me sale gusta bien. Mucho el... Y, y me olvidé nombrar a Israel Levich, que es el otro autor, compositor, ¿no? Con el que has empecé. Trabajado, claro. Sí, con él empecé y con, bueno, Damián Mahler también en Los Mosqueteros. Y ahora con Emanuel. Sí, yo disfruto mucho el trabajo con los compositores, porque es como ir haciendo la torta de a dos, ¿viste? Poniendo el bizcochuelo y agregándole la crema y todo, ¿verdad? Hay veces en que las melodías surgen de un lado, digamos, él me pasa inspirándose, Emanuel, yo le digo, mirá, esta escena va a ser así, esto y lo otro. Antes de que yo le pase la letra, él ya me está pasando la música. Qué mirá, me inspiré con esto, dice, ay, Dios, sos peor que yo. Entonces me sirve. Y hay veces en que yo a veces hago la letra, sobre todo con temas solistas, los temas solistas o los dúos, sí armo yo la letra primero y se la paso a él, y le digo, mira, esto es estilo esto, le paso referencias, y él vuelve. Ahora, yo la mayoría de mis obras son todas cantadas, hay muy pocas que sean habladas y cantadas, digamos, con texto y canciones, ¿verdad? Ajá, entonces, sí. Ahí sí es muy importante el labor del compositor, porque... Bueno, tiene que tener una coherencia, siempre eso yo lo hablo con todos, ¿verdad? Hasta con el grupo de de elenco, tienen que identificar cuál es el leitmotiv de la obra. Ustedes saben que cada musical tiene su leitmotiv, sí. O sea, su canción principal, sí, es como sí. su carnet de identidad. Sí. Eso es lo que le da justamente identidad al musical. Uno escucha unas notas y dice, ah, eso ya es tal cosa.
Bueno, todo eso de tanto escuchar y analizar y estudiar, el compositor también lo tiene que tener muy en claro, ¿verdad? Y por ende, el elenco cuando empezamos con los ensayos. Pero el proceso de escribir el musical es así. Es un tira y afloje entre los dos, es una confianza mutua, por supuesto, es como un matrimonio, ¿viste? Tener Claro. que ceder y estar en contacto todo el tiempo y bueno, pero lo disfruto muchísimo, la verdad que sí. Te quería preguntar algo con respecto a lo que estaba pasando con el COVID. Liberaste varias musicales, todos Sí. completos, ¿no? Y gratuitos en YouTube. Sí, me pasó porque, bueno, siempre me pasaba que mucha gente me decía, ay, ¿por qué no las pones? Queremos verlas de vuelta o queremos esto. Y yo nunca, la verdad que nunca, nunca, siempre las tuve y las tengo filmadas y Sí. siempre eso también me preocupo, en filmarla en alta definición con dos o tres cámaras Sí. grabadas de consola, todo para tenerlo profesional Sí, también, sí, ¿verdad? sí. A mí me encanta eso también. Y bueno, y con esta pandemia terrible, este apocalipsis que estábamos viviendo, vi que varios empezaban a liberar. Yo dije, claro, qué forma generosa de poder transitar este momento tan feo que estamos pasando Sí, te en felicito compartir porque es lo que muy uno hace. generoso de tu parte, ¿eh? No, y Es yo que me parece. te lo agradezco porque de esa manera pude ver, porque la verdad no había visto nada, así que yo me ocupé estos 2 días, estuve Sí. haciendo maratón. De De Hernán musicales. Espinosa. Hernán. Así que vas a ver las Claro. reproducciones de YouTube que han subido un montón, soy yo Ah. que estuve mirando. Claro. Pero me Sí. pareció muy importante Sí. hacerlo y poder liberarla, que aparte te Te digo, quiero hacer están en la buena calidad. yo te voy a hacer la última pregunta que va con lo comercial. Acá en Buenos Aires se está usando en los musicales, por ahí vos no lo sabés, se usa tomar gente que tenga talento, pero que tenga una cantidad de seguidores. ¿Cómo te llevas con eso? Ay, sí, lo sé. Bueno, es la gran dicotomía que hay, ¿verdad? Igual ahí sí, ahí se nota la diferencia. Buenos Aires no es Córdoba y viceversa. Eso te Por quería supuesto, escuchar. los claro, primero, no es Buenos Aires, Córdoba en el sentido de ese de los influencers. Es distinto el cómo se los trata a los influencers en Buenos Aires que en el interior. De hecho, por algo tenés influencers hoy en el cantando. Eso habla mucho de Sí, eso, ¿verdad? es verdad. Y es verdad. Y aparte, tampoco es la respuesta del público igual. Uno tiene que elegir si va a apostar al número de seguidores, porque hay que ver si el número de seguidores se traduce en el número de tickets cortados Sí, yo también, digo que ¿verdad? no, ¿eh? Yo estoy en contra de eso. Bueno. Ahí yo tengo mi gran duda también. Yo no creo que sea eso, porque es otro público. Y Es si no, mi todo público. tendría mucho el teatro lleno, ¿o no? Pero no solo Bueno. pasa en el teatro, Sí, ¿eh? En pasa la en la radio y televisión en también. televisión Sí, tenés contratan, no razón. contratan periodistas. Dice, bueno, entre una periodista que no es tan conocida y una chica que tiene seguidores, contratan a Sí, la que tiene lo vemos seguidores. todos los Sí, días. bueno, Todo el a mí tiempo. eso me parece de terror, Sí, la verdad, pero te das de cuenta que no terror. llegue, no gana ni en el rating, ni en la cantidad de espectadores, ni nada, porque esa gente a lo mejor no tiene dinero para pagar en una entrada de teatro. Se llevan. Exactamente, exactamente. Mi público no es el público de los influencers, ¿entendés? Claro, No. pero. Y eso ha sido otra crítica que yo he recibido acá, que me matan a mí. Yo estoy como medio alejado de la comunidad teatral cordobesa, si se quiere, porque es bastante particular. Al género lo defenestran. Es Sí. terrible cuando los propios teatristas están en contra del musical, cuando nunca han visto uno, nunca se han parado a hacer uno, nunca han transitado tampoco, Claro, ¿verdad? sí, es Pero verdad. yo los invito a que transiten, a los actores de texto, transiten por el teatro musical. Yo creo que el actor tiene que estar preparado para cualquier género, para un día hacer Hamlet, otro día hacer Molière y otro día hacer Cabaret, Es verdad. ¿entendés? Bueno, Hernán, se nos Hernán, terminó el programa, se son nos las terminó el cuatro. programa. Escúchame, No. nos diste una clase magistral y nos quedó pendiente muchas cosas, así que vas a volver a Otro estar. día la seguimos. Bueno, y Encantado. nos quedamos con eso, que vayan a ver teatro Por musical, supuesto. que se fogueen con todos los aspectos, ¿no? Con todas las formas Con de todas las teatro. disciplinas. Bueno, muchas gracias, Exacto, Hernán. exacto.
Gracias, Hernán. Un Hasta placer. Luego. Adiós. Un placer, beso enorme. Gracias. Gracias. Chao, Raúl. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego a todos. Bye. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea. Desde la web www.larz.com.ar hacia todo el planeta transmite La RZ con estudios ubicados en Avenida Callao 194, Cava. La RZ, una radio del Grupo Sónica.